Entonces, bienvenidos a un nuevo video. ¡Wow! Estoy sumamente feliz y sumamente nerviosa porque, como ya vieron en la descripción del video, voy a donar mi cabello, pero voy a donar casi todo mi cabello. Me lo voy a cortar súper, súper chiquitito y eso me pone algo nerviosa. La verdad es que ya lo había hecho antes, aquí les dejo una foto, espero encontrar la foto, por favor Dios. Y la verdad, yo hace mucho, mi look no era el cabello largo, era el cabello corto durante mucho tiempo, pero ahora... pues ya desde hace bastante tiempo que me lo dejé largo y pues estoy bastante nerviosa, pero feliz porque es un momento que ya había esperado desde hace mucho. Va a ser para una persona que yo sé que lo va a necesitar mucho más que yo. A mí me va a volver a crecer el cabello, entonces no pasa nada. Estaba orando muchísimo por ese momento, por mi cabello, que crezca sano y gracias a Dios ahí la llevo. Y bueno, pues hoy voy a cortarme el cabello, lo voy a donar y eso me emociona demasiado. Les cuento que probablemente no lo voy a donar nada más yo, sino también una amiga que acabo de conocer en mi iglesia, que justamente le chuleamos el cabello porque la vimos ahí en la iglesia, la vimos y vimos un cabello sumamente bonito. Le dijimos, oye, qué hermoso cabello tienes. Chulear significa eso, para los que son de otros países, le chuleamos su cabello, es decir, que le dijimos cosas bonitas de su cabello. Y bueno, resulta que ella también lo iba a donar y bueno, estuvo hermoso porque pues yo justamente en esas épocas estaba viendo dónde donarlo y así. Y bueno, pues primero Dios, hoy vamos a ir a cortar el cabello, a cortarnos el cabello juntas, a donarlo juntas. Y bueno, ahorita todavía tengo el cabello algo húmedo, de hecho me lo estaba cepillando. Pero miren, más o menos les muestro como qué tan largo está mi cabello. Ahorita como sigue húmedo, se ve un poco más oscuro de lo que es. Pero pues, vamos a donarlo casi todo. Como 30 y algo de centímetros. 32 creo más o menos. La verdad ahorita me gusta mucho mi cabello. Me gustaría no cortármelo también. Pero pues es algo que ya llevaba mucho tiempo pensándolo. Aunque sinceramente está un poco largo de más para mí. Está un poco exagerado de largo. Si yo no lo fuera a donar, lo tendría un poco más corto. Y a lo mejor me hubiera hecho, no sé, capas o nada más enfrente o algo así. Pero como lo voy a donar, no puedo hacer eso. Entonces, pues durante el tiempo que me lo dejé crecer, sí me restringí de hacerle algunas cosas a mi cabello, hablando de cortes, porque pintarlo y eso nunca me ha gustado ni nunca lo he hecho. Y entonces me he restringido de hacer ciertas cosas precisamente para poder donarlo. Pero pues, gracias a Dios, ya llegamos a largo. Ya damos incluso más. Y pues... en unas horas me quedaré sin este cabellito. Qué triste, pero qué feliz, de verdad que me encanta. He visto varios videos de personas entregándole pelucas a las niñas y es tan hermoso ver esa sonrisa en las personas, en las mujeres. Y creo que el cabello vuelve a crecer, no tenemos que apegarnos a esas cosas que realmente nada son vanidad. Y si puedes hacer feliz a alguien con esos detalles, pues hay que hacerlo, ¿no? Tanto esto como donar sangre y esas cosas. Pero todavía el cabello es algo que pues es vanidad. Entonces creo que si tú que estás viendo esto y tienes la oportunidad de donar, yo creo que no lo debes de pensar mucho. Es hermoso donar el cabello y esta va a ser mi primera vez. Pero pues espero que, no sé, igual y no es la última que done el cabello, no lo sé, como Dios quiera. Y pues sí me emociona mucho, estoy nerviosa y también feliz. Mucha gente dice que no dones el cabello porque todo eso es falso, que tú lo donas y que esas personas a quien te lo donas cobran a las personas que tienen cáncer, entonces no sirve de nada. Pero sí existen fundaciones que hacen las cosas bien y que hacen las cosas rectas. Así que mi mamá se dio mucho la tarea junto conmigo y unas amistades a buscar bien dónde podemos donar y cerciorarnos de que donde lo donemos no lo vayan a vender, es decir, que a las personas que se lo den sea totalmente gratis. Y bueno, me tengo que cambiar muy rápido porque ya se me hizo tarde para la cita, así que pues les voy a enseñar cómo va a poner. Estos pantalones, súper simples, todo va a ser súper simple, esta blusita y estos simples zapatitos. Ya me cambié y no se ve nada. Me voy a agregar este cinturón y esta chamarra no me la voy a poner ahorita, pero sí al rato porque va a refrescar seguramente. Y esta bolsa, me llevaría una negra que combinara más, pero
esta ya tenía las cosas adentro y no tengo tiempo. Ahorita ya no estoy tan nerviosa, estoy más emocionada, pero bueno, aún así no se me quitan los nervios. De mi casa nos fuimos a la estética, toda mi familia y yo, porque bueno, me tenían que echar porras, obviamente. Estamos en el estacionamiento y ya me dieron algo de nervios, la verdad. Estoy esperando a que llegue la chica que les cuento, que ahorita la voy a presentar. Después caminamos literal súper poquito porque el estacionamiento estaba enfrente de la estética. Ya llegamos y ya sentí el verdadero terror. Y bueno, llegamos. Fue en este momento en el que me di cuenta que ya no había vuelta atrás y que al fin ya estaba a punto de hacer eso por lo que tanto oré. Y aquí ya solo estaban viendo si se daba el largo, que sí, gracias a Dios. ¡Miren! Que tú de 6 días, aquí está Karen y ella también lo va a donar. Mira, más sobre su cabello. ¡Vean qué largo lo tiene! Qué nervios, pero es una buena causa y sé así que es. Dios puso por algo en nuestro corazón hacer anda esta noble causa y vamos a lucir bellas aún con el cabello corto. Así es. Está todas mis personitas, mi familia apoyándonos para echarnos porras. Me sentaron a mí primero para cortarme el cabello antes y me empezaron a dividir el cabello en coletas y como van a escuchar, estaba vuelta loca gritando. Bueno, y como bien lo dije, se sentía rarísimo ver los mechones de cabello. Sentía que me habían quitado una parte de mí. Pero, pues, aunque literalmente sí fue así, no estoy dando más de lo que Dios ya me dio. Entonces, si puedo compartirlo, que así sea. Y bueno, aquí pueden ver que me empezaron a hacer el corte. Me lo cortaron un poco más porque yo no quería que quedara tan como a los hombros. Entonces, le dieron un poco más forma a mi corte. Mi cabello naturalmente es liso, pero aquí le empezaron a dar un poco de forma con la tenaza para ver cómo se veía. Después ya les enseñaré cómo queda mi cabello sin estar así como lo ven. Pero bueno, a mí sinceramente después de probarlo así me gustó mucho más cómo se me ve liso sin esto. Después de esto ya fuimos con Karemi y no, o sea, qué nervios. Ver ese pelazo que ya iba a ser cortado era impresionante. ¿Por qué? Obviamente yo no podía esperar para compartírselos y empecé a grabar muchísimos TikToks. Aquí les comparto algunos, obviamente no tienen texto, pero ya muchos de ustedes ya lo vieron con todo el texto. Acá hay otro que no publiqué, pero aquí se los muestro. Y bueno, yo estaba sumamente feliz, nerviosa y todo, pero pues increíble de que ya al fin llegó este momento. Y bueno, aquí como pueden ver, mi cabello así se ve liso sin ondularlo ni nada. También les cuento que se me ocurrió algo muy padre, que fue más o menos contar cuánto me tardaba en desenredar mi cabello teniéndolo largo. Y les cuento que me tardaba alrededor de 2 minutos apurándome. Veamos cuánto me tarda en cepillarme con el cabello corto ahora. Ni siquiera tengo nudos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta maravilla? Ya acabé. Y ni siquiera era necesario, no tengo nudos. Wow. Ya, de esto me olvido, ya no necesito. Wow, no inventen, qué emoción. ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda? Wow, me siento súper feliz, me siento distinta, claro, por el cabello, en gran parte por el cabello, también porque pues es hermoso hacer esto, de verdad, aquí tengo las coletas en esta bolsita de Álvaro de la Mora, que es quien me hizo el corte y después voy a ir a llevar estas coletitas, pedazos de cabello, mi cabello. No sé cómo decirlo. Bueno, a un lugar para, bueno, que ahí elaboren la peluca y después pueda ser entregada a alguien, donada, regalada, sin ningún costo, obviamente. Y bueno, o sea,
sí me desconozco un poco, pero bueno, también si tengo la oportunidad les enseñaré cómo queda sin hacer los rulitos, pero pues mientras así estamos, y pues qué emoción pensar que va a poder hacerse una peluca, se va a poder elaborar y regalársela a alguien, y ni siquiera me alcanza para hacerme nada atrás, pero pues no importa, el cabello crece y aquí estamos súper felices. Pues gloria a Dios, y espero que esta peluca llegue tan pronto como se pueda a las manos de una hermosa niña. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Espero que lo hayan disfrutado sin tantos nervios como yo. Pero sí, como pueden ver, no puedo dejar de tocarme el cabello porque es sumamente raro hacerle así y esperar terminar así como siempre y hacerle así y que ya. Hasta ahí acabe y no haya más. Pero bueno, estoy súper feliz por eso y gracias por quedarse en este video. Dios los bendiga.